Se llevó a cabo un debate intenso aquí en el Pleno. ¿Me está usted preguntando? Espere su turno, presidente. Espere su turno para hacerme la pregunta. No le acepto que me interrumpa. Le pido que me respete, senadora. Respete mi participación. Le estoy pidiendo. No se aceptan comentarios. No, yo voy a seguir haciendo uso de la palabra porque estoy en mi derecho. Abusando porque es el presidente. Quiero manifestarles. Quiero manifestarle a la Asamblea. Esta es mi tribuna. Respéteme. Usted no tiene derecho a hablar hasta su turno, por más que sea el presidente del Senado. No sea cobarde, Alejandro. Se mantenga serena. Le suplico yo que me se mantengo como está el pueblo de México, quiero decirle, indignado, quiero decirle a horrorizado ante la inhumanidad de Morena. La serenos ustedes, pidió, que les vale la muerte de los 39 migrantes. Ustedes por eso que la están mesa serenos. Actúe con pleno respeto y le pida a los oradores que eviten injurias, es comentarios, usted un bully, que ofendan, presidente del Senado. A es usted un abusador. Yo la solo respeto, porque es el presidente usted del Senado es una dama, se roba mis minutos caballero en tribuna usted con alevosía dama, y ventaja. Y yo soy un caballero y no le acepto. Que caballero sus ni que nada. Caballero es el que le respeta por lo menos la tribuna. Concluya con su participación. Me tomo los minutos que usted me ha robado de la tribuna. Ya basta. Ser presidente del Senado no le da derecho a atropellar los derechos de otro senador. Insisto, menos en un caso tan grave y respete, como la muerte de 39 migrantes a manos del Estado mexicano. ¿Qué tal, amigos de Vecino Político? Les saluda a su amigo Alex Sabido, transmitiendo el día de hoy para ustedes. Amigos, ese es el nivel de debate de Lili Téllez. Ya conocemos a esta señora, tenía ratito que no se subía a la tribuna porque no había encontrado esta señora una oportunidad para sacar leña del árbol caído. La tragedia ocurrida con los migrantes, que pues ya hemos escuchado, me imagino que la mayoría de ustedes sabe que ocurrió una tragedia allá en el norte de nuestro país. Unos migrantes que lamentablemente perdieron la vida. El presidente López Obrador ya también comunicó que pues esto se dio lastimosamente a causa de una misma protesta de ellos, en donde incendiaron unos colchones. Se salió de control muy rápido, pero esto, más allá de que sea un número de personas, 39 personas, pues todos ellos, todos y cada uno de ellos son seres humanos que estaban buscando mejorar su calidad de vida de alguna forma. Estaban intentando llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, toda la derecha se ha dedicado, desde que ocurrió este lamentable suceso, se ha dedicado a politizar la tragedia. Se ha dedicado a echarle la culpa directamente al presidente López Obrador. Y no han intentado de ninguna forma sentarse a debatir como debe de ser. Se han solicitado varias comparecencias, entre ellas la del titular de la Secretaría de Migración. También, por ejemplo, la de Adán Augusto como nuestro secretario de Gobernación e incluso la de Marcelo Ebrard como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es algo sano, es algo que se debe de realizar. Sin embargo, pues Ricardo Monreal, el traidor de Morena, el señor utiliza esto de dos formas. Sabemos que Monreal es un hombre sumamente inteligente, este tipo es bien colmilludo. Y utiliza su espacio, primero que nada, para hacer pedazos a Lili Téllez. Y en segundo lugar, al menos ese es mi parecer, ustedes me dirán en los comentarios qué opinan, también utiliza esta situación para poner en jaque tanto a Adán Augusto como a Marcelo Ebrard. Los dos son fuertes contendientes a la candidatura de la presidencia. Esto le cayó también a Ricardo Monreal. Le conviene bastante sentarlos a ellos dos allá en el Senado a que comparezcan. Si bien es parte de las facultades del Senado, hay que exigirles, hay que aquí no hay impunidad. Este es el discurso de Monreal. Primero despedaza a Lili Téllez, vamos a escucharlo. Y posteriormente es cuando él informa que se ha decidido que comparezcan estos funcionarios para aclarar qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió y por qué estaban encerradas estas personas. Vamos a escuchar la intervención de Ricardo Monreal, este hombre dos caras, que pues en esta intención de quedar bien siempre con todo mundo, pues le tira durísimo a Lela Téllez, pero también acepta estas propuestas de los otros legisladores de la derecha. Escuchemos. Legisladores y legisladoras, ha sido una tarde, un día pesado, lleno de circunstancias,
de adjetivos, de expresiones llenas de furia, alejadas de toda cortesía y racionalidad política, llenas de intemperancia, pero así es el debate. Cuando se llega a estos extremos, lamentablemente también se aleja de la objetividad, de la cordura y se aleja de la posibilidad de llegar a acuerdos. El grupo parlamentario de Morena ha estado atento en el debate y ha sido cuidadoso en las expresiones. No ha respondido con la misma vehemencia y hasta furia en la descalificación y en la expresión que tengo por consideración y por experiencia después de muchas elecciones en el campo, de que cuando se emiten este tipo de discursos llenos de odio, de encono, de apasionamiento, pueden tener simpatía ante un sector de la población, incluso aplausos por el tratar esos temas con una fuerza y una virulencia verbal a veces indescriptible. Pero al tener el aplauso fácil o incluso la simpatía temporal, normalmente nunca tienen la confianza para que los gobiernen. La ciudadanía prefiere la cordura, la prudencia, la sensatez, no el arrebato, no la irracionalidad, no la furia. Y esa es una reflexión que solo con los años te lo puede dar la experiencia. No hay otra manera de adquirir esa experiencia. Por eso nosotros esta tarde hemos querido construir acuerdos. El documento que nos ha llevado horas discutir es autoría de una senadora, Mónica Fernández, pero también de aportaciones de todos los senadores de Morena que por la mañana acordamos llevarlo y respaldarlo todo el grupo parlamentario. Y también expresamos nuestro deseo de buscar soluciones frente a una realidad a la que no podemos escapar ni queremos evadir o eludir. Así fue como acordamos en un principio llevar a cabo el debate. 4 puntos resolutivos contiene el documento original que leyera la senadora Mónica Fernández a nombre del grupo parlamentario. 4 temas importantes. Pero en el trayecto del debate, la senadora Beatriz Paredes planteó 2 temas más que aceptamos incorporar a este proyecto de acuerdo. 2 temas que son también de importancia, el grupo de trabajo y la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración. Y un 7º tema que planteó la senadora Xochitl Gálvez respecto de los protocolos, las medidas de seguridad, el cuidado de la reparación del daño para niños, dependientes o personas que se encontraban en este canal o en este círculo o cadena de debilidad institucional a su familia. Y también estuvimos de acuerdo en incorporarlo. 7 puntos. Me quedé pensando en un 8º punto que planteó el senador Damián Cepeda. Damián Cepeda planteaba no solo la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Migración, sino que pudiera el Senado también prever la comparecencia del secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Y nosotros en esta disposición clara, contundente, de no aceptar impunidades y de exigir justicia, de que no vamos a solapar ningún tipo de delitos ni a encubrir ninguna conducta antijurídica,
hemos conversado con el grupo parlamentario para poder aceptar esa posibilidad de que comparezcan también el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, porque no tenemos nada que ocultar, porque la comparecencia, senadoras y senadores, es una facultad de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Es una facultad de control muy importante. Tanto la información, el informe, el juicio político, la declaratoria de procedencia, pero también la comparecencia es una facultad de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Y nosotros estamos dispuestos a que esa facultad se ejerza con libertad. Muy bien, vecinos, allá lo tienen Ricardo Monreal, pues matando dos pájaros de un tiro. Básicamente es, a mi parecer, lo que hizo el senador Ricardo Monreal. Sí, le tapó la boca a Lili Téllez junto con el presidente de la mesa directiva, Armenta. Pues la aplastan cual gusano realmente, porque pues la señora, sin ninguna experiencia política, sin ningún autocontrol siquiera, se subió solamente a pegar de gritos, como lo escuchamos al principio del video. Y pues es parte, es razonable lo que puede decir Ricardo Monreal. Si no fuera el señor tan traidor y si no fuera el señor tan doble cara, se le creería el discurso de manera legítima. Sin embargo, pues él no da paso sin guarache, como decimos por acá. Y así es como muy probablemente sí se solicite la comparecencia de estos dos titulares, tanto Adán Augusto como de Marcelo Ebrard. Es razonable, necesitamos conocer la verdad, necesitamos respuestas. ¿Quién es el verdadero responsable de esto que ocurrió? Sin embargo, basándose en gritos descalificativos, odio, y simplemente como Lili Téllez, que parece un animal desquiciado, que no escucha nada de lo que se le dice, pues no se llega a ningún acuerdo. Aquí pues él mencionó a Xóchitl, mencionó a Damián Cepeda, panistas, quienes quieren que vayan a comparecer, y ellos, según las palabras de Monreal, junto con el parlamento de Morena, pues decidieron que esto se lleve a cabo. Esta es la información al momento, mis amigos. Más adelante, pues, debemos de conocer qué fue realmente lo que ocurrió. Y de verdad, más allá de politizar una tragedia, es conocer a los verdaderos responsables. ¿Qué pasó con los niños de ABC? ¿Alguna vez pegaron de gritos así los panistas? Por supuesto que no. Todo quedó ahí. No pasó absolutamente nada. Muchísimas gracias, vecinos, por acompañarme durante el video. Espero que les haya gustado la información. Apóyenos con ese muy poderoso like y les invito a suscribirse al canal Vecino Político. Déjennos sus comentarios y nos estaremos viendo muy pronto en una nueva video información.